tu Salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones. Luz para iluminar a todos los pueblos y de tu gloria de tu pueblo Israel. Yeah.
Rosario de Carpinero. Virgen María, hemos hecho esta peregrinación de amor. Saquen los pañuelos blancos, agítenlos al paso de la Virgen. Aplaudan, aplaudan con sus palmas el paso de la Virgen María en esta tarde de amor. Más, más, más aplausos a la Virgen María que llega en su carroza al santuario de Carpinero, donde ella en esta tarde nos va a regalar su amor. Que suenen los aplausos al paso de la Virgen María. Oh, my God.
ofrecerle al Señor los sacrificios de esta peregrinación. Que nos miremos ante Nuestra Señora Consoladora de Carcelero como auténticos cristianos, como pecadores que venimos a implorar su misericordia. Como Señora, tengamos presente en la oración de esta tarde los enfermos de nuestras comunidades parroquiales, los sacerdotes que por su avanzada edad, por sus enfermedades, por sus ocupaciones, en su labor pastoral en las parroquias, no pueden estar con nosotros en la tarde de hoy. Por su pueblo, pidamos también por los sacerdotes, por los niños que están rindiendo a Nuestra Señora Consoladora de Carcelero en esta tarde su homenaje. Que ella, como madre, se sienta acompañada con su presencia. Acaba de llegar el Monseñor José Salazar, quien será encargado de presidir la ceremonia. Vamos a saludarle con un caluroso aplauso. Estamos presentes en la tarde de hoy los acólitos, no solamente los de la parroquia Santo Domingo Sabio. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Este es el espacio, es nuestra redención. Jesús que nos
humanidades que tenía presente, donde estaban representadas todas las generaciones de los últimos. En un solo Dios, Padre de todos los dioses, de todos los cielos invisibles, creemos en el Señor hombre, y por nuestra causa, justificado a los cielos y con nuestra autoridad, apareció y fue juzgado, y el Cristo al tercer día, según, y es aceptado a Dios y al Padre, y de nuevo para su gloria, thank you.
Participando a esta Eucaristía, a esta peregrinación, ganarnos la indulgencia del jubileo. Y agradezco al párroco Padre Jorge Alberto Galeano por toda la bondad, la colaboración que quiso ofrecernos por el buen éxito de esta marcha de Rosario. Así, agradezco a Padre Jaime Buitrago, párroco de la Nieve, vicario de esta zona, por su disponibilidad y su voluntad hacia con nosotros. Y a todos los padres, párrocos que han participado y han recomendado esta peregrinación, a todos los padres, los párrocos, Dios se los pague con toda el alma, a nombre de toda la comunidad de la Divina Redención. Y así agradezco todas las comunidades religiosas que han participado a esta marcha de Rosario. A todos ustedes, queridos peregrinos, que habéis participado con fe, con amor, a esta peregrinación para honrar a Nuestra Señora Consoladora. Sin duda, esta noche y esta tarde, cuando ustedes regresarán a vuestros hogares, tengo, por ejemplo, un primo, prima, primo hermano, sobrino, hermano, en fin, gana unidos a esta peregrinación de cada uno de ustedes, gana el jubileo en sus casas, es decir, los enfermos unidos a sus familiares aquí presentes. Quiero también avisar que ahora, como se acaba la celebración eucarística, que hay uno que quiere también hacer la visita al santuario aquí. Puede entrar en el santuario y también habrá unos padres que se quedan. Thank you.
que has otorgado a nosotros, a nuestras familias y a todos aquellos que son otros, que tu honra bajo este título a nosotros tan querido. Tú, oh Madre, que conoces nuestras necesidades, ven en nuestro auxilio, convierte a los pecadores, consuela a los afligidos, concede la curación de los enfermos. Thank you.
del seminario menor, de la comunidad. De... Sobre los lugares pueden acercarse al altar y ya se encuentran acá. Lléveselo, pero me lo mandan a la mesa de 6. Ay, este padre, ¿cómo es que llama? Los familiares de María Jenny Ocampo son Matuluaga, la niña se encuentra bastante triste y... Vea, por favor, cuidado tú. La tía, ponemos la tía. Por favor. Ah, pues si quedaron, ¿no? De la vaca, vos no les pedimos. Los acuerdos de la parroquia. Esta es. El vento, ¿dónde? Gracias, gracias. Esa bulla. Vea, se perdió una niña. En la aldea Pablo VI. Es que la pelaita de donde vive, está la pelaita donde vive. ¿Cierto que sí? Ay, sí, no, no se queda nada. Si tapan, entonces apago y no filmo. ¡Ah, no! ¡Ah!